Thank you.
Señorita Blanca. A ver. Blanca, Blanca. El premio lo va a hacer entrega el señor Juan Campos. ¡Bravo, Blanquita! ¡Que toque! Señorita Blanquita, lo que ha hecho usted es bastante esfuerzo y bastante delicado, pero persona decidida, persona que quiere hacer las cosas, siempre atraviesa las barreras. Uno de ellos es ella. Este es el premio para usted, señorita. ¿Cuánto más o menos? Ahora, el otro premio también de ganador es el señor Jan Espíritu, por favor. Que va a hacer la entrega, que va a hacer la entrega el señor Alejandro Palacio Villena. ¡Hey! 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 ¡Hey
Bueno, hermanos todos, nos sentimos hermanos, los tigres de Collar, nosotros de Pocobamba, de Tusi. Bueno, siempre he venido a Poco, cada año, para compartir esta alegría con toda la familia. Pero yo quisiera hacerles una pequeña referencia histórica del pueblo de Pocobamba. Lo hizo Richard, Alex, la referencia de Alex Tucto. Antes Pocobamba era una hacienda, pertenecía a la familia Lugo, era un español seguramente. Los tucinos decidieron sacar a Lugo fuera de Pocobamba, porque esto era tierra de los tucinos. Decidieron entonces Alejandro Palacios, Yupari y Vicente Gaspar, era de Tusi, con otro comunero más, deciden sacarlo a Lugo y sacaron lejos, y Palacios, la familia Palacios se queda, seguro más sabido, se queda con esta zona, y la familia Gaspar la otra zona. Está la familia Yachas, la familia Usuriaga, la familia Villena, la familia Espinosa. Ahí, de repente me olvido unos cuantos. Vamos. De esa línea están acá. De esa línea. Están de Gaspar, de los Villena, de los Campos. Están de los Usuriaga, de los Yachas. Sí, hablando, te terminas de hablar. Luego, apogeo número. El otro apogeo tuvo Pocobamba cuando Goyerquiz, que era el centro minero carbonífero. Su desarrollo pues inmenso. Yo estudiaba en Goyer la primaria. Y recuerdo cuando el tren llegaba hasta Goyer y llegaba también hasta Goyer y me marcaba, ¿no? El campo de golf. Ah, el golf. Erika, de los tres chanchitos. Como me traigo siempre a la vanguardia, tanto en el deporte como en el golf. Que llegaban los gringos de muchos sitios de la, en ese entonces fue Copper Corporation. Después el Torrín. Después el Torrín murió, pues la golf. Inclusive los gringos. Y a nosotros los pocobambinos un poquito nos gustaba aprender el inglés. Porque el gringo siempre nos insultaba, pues. Como yo éramos los Cádiz, los que llevamos las bolsas, y el gringo le gustaba que todo en su momento tiene que ser cada palo, para salir, para una trampa, para el agua, luego para entrar al hoyo, tiene que mirar, limpiecito. Decir, si no, pucha, en inglés te tiraba pues hasta el suelo. Bullshit, son of a bitch, jackson, pucha, no dice. Pero entiende. ¿No? Bueno, ese es un poquito para reírnos y estar motivados, ¿no? Bueno, sí. Sigue hablando porque estoy terminando ya tu carne. Bueno, sí. Bueno, después ya Cerro de Paz, la Goya de Siga acaba. Y Pocobamba también, como estaba enlazado, también cae, ¿no? Bueno. Es una poca historia de Pocobamba, pero como vuelvo a decirles, gracias a los que han venido de lejos, cada año vienen, algunos han venido por primera vez. Bueno, como dijo el padre ayer, hemos venido de peregrinación, de repente no hemos comido bien, no hemos dormido bien, no está a nuestro gusto, pero hemos venido en peregrinación, recibimos como hemos venido, ¿no? Pero yo sé que estamos llevando la bendición de estos altísimos, en el nombre de Jesús, a ustedes también les deseo bastantes bendiciones, les deseo éxito en toda su carrera, como a los estudiantes. Todo provinciano que va a Lima, él va a estudiar y a progre. Claro. Los tucinos vamos a hacer negocio, como ustedes ya saben, ¿no? Papi, ven. Papá, pero suelta ya, papá. Bueno, es solamente para contar la historia. Yo sé que ellos son familia. Cocha, pues aguanta tu coche, pues. Aguántate. Ese coche quiere rápido, sí, en la salsa. Pues, bueno, entonces, mira ya, para mí para mí es un honor entregar este pequeño premio a la familia Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque mi papá ha sido violinista, músico aquí en la tierra. Yo soy hijo de Mario Palacio, músico. Y tocaba con la familia Espíritu. Entonces, Chacho, también en Goya había un saxofonista, había clarinetista. Bueno.
Para mí es un honor, y en nombre de mi padre, a su nieto de la familia Espíritu, le voy a decir que sea si quiere por su pasar. Muchas gracias, señor presidente. Buenas fiestas, gracias. No está fácil, ¿eh? Dueño es el que tiene hambre. Participado, muchísimas gracias, señores. Thank you.
Thank you.
Thank you.
pero no tengo foto. Mira, le voy a tomar una foto. No, ya. Más el cacique, venga. Está sucio ahí. Ya. Una foto para recuerdo. Ya, tiene que salir todo. Y ahí. Uno, dos, tres. Listo. ¡Bravo, bravo! ¡Eh, orquesta! ¡Ida! ¡Orquesta! ¡Orquesta, orquesta! ¡Bueno, la tía! ¡Chévere, chévere! Ya otro, orquesta, otro pato, orquesta. Ya, para no perderme. Haz pegar el pato. Baby Shaka, su nombre y la. Ya, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi nombrecito está ahí. Mi nombrecito está ahí. El Dani Panamá. Es presto nomás. No, no es presto. Thank you.
Thank you.
Ay, nos ganaron. Ay, fregado. Cayó. Era la que corta. Joan. Así como sea, ¿no? Sí, sí, ya quitó. Sí, más adelante todo. Qué Madrid no es caro, que nada, me fui a... Tía, la tía. Tía, chiquillo. No, no quería firmar. Con toda la palabra, vamos a tomar una foto. Jerry, saca tú. Vamos a sembrar el árbol, ¿ves? Ahorita no me vamos a sembrar. Le vamos a sembrar para siempre. Adelante, adelante, venga. Adelante, acá. Ay, ya te había visto. Ya, ya. Thank you.
Thank you.
Por favor, foto, por favor. Foto, me traes. Dos quinceañeras, ¿no? Gracias. Quinceañeras, me gracias. Ya, Thank you.
Alonso, Popolama, hermano, y esta es que te abre, hermano. Y nunca me puedo olvidar, Popolama.